viernes de la primera semana de Cuaresma, del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, ¿te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti? Deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te meta en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para el judaísmo, el orden lógico sería primero la relación con Dios y después la relación con los demás. Por eso sorprende escuchar a Jesús invertir el orden. Antes que la ofrenda a Dios está hacer las paces con el hermano. No tiene sentido presentar una ofrenda en el altar de oro del templo si estás en pleito con el altar de carne que es tu hermano. En el tiempo de Jesús estas palabras sonaban con una radicalidad que para nuestro tiempo es difícil de percibir, pues el único altar estaba en Jerusalén y Jesús estaba hablando a personas que vivían en Galilea. Qué absurdo sería un viaje tan largo de varios días a pie para presentar una ofrenda, recordar que no se está en paz, rehacer el camino a casa, hacer las paces y entonces iniciar de nuevo el camino para presentar la ofrenda. De este tamaño es la importancia de estar en paz con los hermanos. El tiempo de Cuaresma es un tiempo especial de gracia en el que Dios derrama de manera particular su amor a nuestros corazones. ¿Por qué no empezar en este periodo a reconciliarnos entre nosotros con un profundo deseo de construir armonía en nuestros trabajos, escuelas y sobre todo con nuestra familia? Enséñanos, Señor, a verte, respetarte y amarte en el sagrario de carne que es mi hermano y tratarte ahí con la misma reverencia que te trato en la Sagrada Eucaristía. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.